Bienvenidos a un nuevo video tutorial para tusclasesdeguitarra.com. En este video vamos a trabajar el solo completo de la canción We Will Rock You de Queen. Podés ver todos mis videos, tutoriales y descargar pistas, tablaturas y muchos más contenidos ingresando a tusclasesdeguitarra.com. También te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Arrancamos entonces con este tutorial. Bueno, este solo comienza con una nota tocada con mucho sustain. Esto lo vamos a hacer con el dedo 1 en el traste 9 de cuerda 3. Pulsamos con púa hacia abajo, cuerda 3. Y vamos a bajar y subir con dedo 1 rápido, generando el efecto de vibrato. Con mucha distorsión y compresión vamos a lograr que la nota se prolongue en el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es un muteado con mano izquierda. Apoyamos dedos 2 y 1 a la altura en la que estamos, cerca del traste 9. Pero solo vamos a apoyar en las cuerdas, no vamos a presionar, solo apoyar. Y ahora tocamos con púa hacia abajo, cuerdas 6, 5, 4 y 3. Y arrastramos hacia el traste 2 aproximadamente. Este sonido nos queda así. Luego vamos a armar el acorde de do en quinta, dedo 1 en traste 3 de cuerda 5, dedo 3 en traste 5 de cuerda 4, dedo 4 en traste 5 de cuerda 3. Barremos con púa hacia abajo, cuerdas 5, 4 y 3. Este pasaje inicial nos quedaría así. Ahora vamos a hacer un muteado de mano izquierda. Teníamos la posición del do en quinta. Simplemente vamos a dejar de pulsar, pero mantener los dedos tocando las cuerdas. Las van a rozar, generando este sonido de muteado. Y vamos a tocar hacia abajo y hacia arriba con púa, cuerdas 5, 4 y 3. Entonces hasta ahora vamos teniendo esto. Ahora vamos a armar el acorde de la en quinta. Utilizando el dedo 1 de mano izquierda, pulsando en traste 2 de cuerda 4 y aplanando el dedo, haciendo una media cejilla, de forma que con el mismo dedo 1 pulsamos también el traste 2 de la cuerda 3. Entonces vamos a tener con el dedo 1 pulsadas dos cuerdas, cuerda 4 y cuerda 3 en el traste 2. Tocamos con púa hacia abajo, mano derecha barriendo las cuerdas 5, 4 y 3. Ahora vamos a permanecer con el dedo 1 en la posición en la que está. Pasamos el dedo 2 al traste 3 de cuerda 6. Tocamos cuerda 6 con púa hacia abajo. Y vamos a estirarla un poco hacia abajo nada más. Una estirada de un cuarto de tono. Entonces nos viene quedando esto. Y ahora, permaneciendo con el dedo 1 siempre en la misma media cejilla, tocamos hacia arriba con púa cuerdas 3, 4 y 5. De esta forma esta parte nos viene quedando así. Ahora vamos a levantar el dedo 1 y a rozar todas las cuerdas. También nos podemos ayudar con el dedo 2. Simplemente hay que tocar las cuerdas sin presionar, sin pulsar. Rozarlas para generar un efecto muteado con mano izquierda, que ya lo habíamos hecho antes. Y lo que vamos a hacer es un golpe hacia arriba, desde cuerda 3 hacia las cuerdas superiores, con púa. Un golpe hacia abajo, en las mismas cuerdas, en las mismas 4 cuerdas superiores. Y finalmente un último golpe de púa hacia arriba desde cuerda 3. Este muteado de mano izquierda nos quedaría así entonces.
Entonces hasta ahora tenemos esto. Ahora volvemos a la posición del la en quinta, haciendo la media cejilla con dedo 1 en trastes 2 de cuerdas 4 y 3. Tocamos barriendo con púa hacia abajo cuerdas 5, 4 y 3, hacia abajo y luego hacia arriba. Estos dos golpes nos quedarían así. Permaneciendo con el dedo 1 en la posición en la que está, agregamos dedo 2 en traste 3 de cuerda 6. Vamos a tocar dos veces cuerda 6 con púa, primero hacia abajo y luego hacia arriba. Y luego de la segunda vez, hacemos la estirada hacia abajo de un cuarto de tono. Bajamos un poquito nada más la cuerda. Estas partes vendrían quedando así. Y luego quitamos el dedo 2, permanecemos con el dedo 1 haciendo la media cejilla, pulsando trastes 2 de cuerdas 4 y 3. Tocamos con púa hacia abajo cuerdas 5, 4 y 3. Entonces hasta ahora venimos teniendo esto. Ahora vamos a hacer un arrastre, arrastrando la posición, sin levantar, presionando todas las cuerdas. El dedo 1 lo teníamos haciendo la media cejilla en el traste 2. Vamos a barrer esa media cejilla hasta llegar al traste 14. Siempre barriendo cuerdas 4, 3, 2 y 1. Y vamos a mantener esa cejilla presionada. Y tocamos con púa hacia abajo cuerdas 5, 4, 3 y 2. Ahora vamos a hacer un ligado con mano izquierda. Vamos a colocar el dedo 2 en el traste 15 de la cuerda 2 y el dedo 3 en el traste 16 de la cuerda 4. Siempre permaneciendo con la cejilla del dedo 1 barriendo en el traste 14, cuerdas 4, 3, 2 y 1. Y este ligado se efectúa solo con movimiento de mano izquierda. Es decir, los dedos 2 y 3 tienen que golpear en la posición en la que tienen que quedar, sin la ayuda de la púa, de esta manera. Entonces, habíamos llegado al traste 14, pulsamos con púa hacia abajo cuerdas 5, 4, 3 y 2. Y ahí efectuamos el ligado con dedos 3 y 2 de mano izquierda. Ahora vamos a tocar con púa hacia abajo cuerda 5, que va a estar al aire, en la posición en la que estamos, con el dedo 1 y el dedo 3 y el dedo 2 pulsando. Tocamos con púa hacia abajo cuerda 5, 4, 3 y 2. Y ahora efectuamos un ligado descendente, es decir, levantamos el dedo 3 y el dedo 2 de mano izquierda y vamos a permanecer con el dedo 1 en la cejilla. Este último golpe sería así. Entonces esta parte vendría quedando así. Luego tocamos cuerda 5 al aire, con púa hacia abajo. Y finalmente, manteniendo siempre la cejilla del dedo 1, cuerdas 5, 4, 3 y 2, hacia abajo. Entonces nos viene quedando esto. Y luego vamos a seguir haciendo un juego de ligados. Vamos a tocar permaneciendo con el dedo 1, barriendo cuerdas 4, 3, 2 y 1 en el traste 14. Tocamos con púa hacia abajo cuerdas 5, 4, 3 y 2. Ligamos nuevamente. Dedo 2 en traste 15 de cuerda 2 y el dedo 3 en traste 16 de cuerda 4, igual que lo habíamos hecho antes.
Y una vez que llegamos, tocamos con púa hacia abajo, cuerdas 5, 4, 3 y 2 nuevamente. Y ligamos hacia atrás, ligado descendente, hacia la posición anterior. Esto quedaría así entonces, ligado ascendente, ligado descendente. Y este ligado descendente lo repetimos 3 veces en total. Entonces, hacemos el ligado ascendente y 3 veces ligado descendente. Siempre manteniendo bien la presión del dedo 1 haciendo la cejilla en el traste 14. Finalmente, cuerda 5 al aire con púa hacia abajo, siempre permaneciendo con el dedo 1. Y barremos hacia abajo cuerdas 5, 4, 3 y 2. Entonces, esta parte de los ligados nos queda así. Hasta ahora, entonces, en esta nueva parte tenemos esto. Y ahora, permaneciendo con el dedo 1 haciendo la cejilla, dedo 4 en traste 17 de cuerda 1. Tocamos con púa hacia abajo cuerda 1. Quitamos el dedo 4, agregamos el dedo 2 en traste 15 de cuerda 1. Púa hacia arriba en cuerda 1. Dedo 4 ahora va a ir al traste 17 pero de cuerda 2. Quitamos el dedo 2, siempre permanecemos con dedo 1 haciendo la cejilla, púa hacia abajo en cuerda 2. Entonces nos viene quedando esto. Levantamos los dedos, excepto el dedo 1, que siempre permanece haciendo la cejilla, tocamos con púa hacia arriba cuerda 1. Y finalmente, dedo 4 en traste 17 de cuerda 2, púa hacia abajo en cuerda 2. Entonces, esta nueva parte nos viene quedando así. Tocamos ahora púa hacia abajo en cuerda 5, que tiene que sonar al aire. Y ahora, dedo 2 en traste 15 de cuerda 2, púa hacia arriba en cuerda 2 y vamos a quitar el dedo 2 para ejecutar un ligado descendente hacia el traste 14 que va a estar pulsando con dedo 1. Ese ligado entonces quedaría así. Hasta ahora en esta parte venimos teniendo esto. Luego, cuerda 5 una vez más, al aire, hacia abajo, con púa. Y hacia arriba, cuerda 2, con púa. Vamos a pulsar con dedo 2 de mano izquierda en traste 15 de la cuerda 2. Pulsamos con púa hacia arriba, cuerda 2. Entonces esta parte queda así. Pasamos a un nuevo fraseo, ahora sí quitamos por primera vez el dedo 1 de la cejilla. Lo colocamos pulsando traste 14 de cuerda 2, púa hacia abajo en cuerda 2. Dedo 3 ahora en traste 16 de cuerda 3, púa hacia arriba en cuerda 3. Dedo 1 en traste 14 de cuerda 3, púa hacia abajo en cuerda 3. Este nuevo fraseo nos queda así. Y ahora, dedo 3 en traste 17 de cuerda 2, púa hacia abajo en cuerda 2. Nuevamente púa hacia arriba en cuerda 2 en la misma posición. Dedo 1 en traste 14 de cuerda 2, púa hacia abajo en cuerda 2. Esta parte nos quedaría así.
Y el final del fraseo. Dedo 3 nuevamente en el traste 17 de cuerda 2. Vamos a ayudarlo con el dedo 2 pulsando en el traste 16 de cuerda 2. Ya que vamos a hacer una estirada. Pulsamos con pu hacia abajo cuerda 2 y estiramos hacia arriba una estirada de un tono. Hasta llegar a esa nota. Y ahora dedo 1 en traste 14 de cuerda 1. Pu hacia abajo en cuerda 1. Dedo 3 vuelve al traste 17 de cuerda 2, pu hacia arriba cuerda 2. Dedo 1 en traste 14 de cuerda 2, pu hacia abajo cuerda 2. Y ahora dedo 3 en traste 16 de cuerda 3, ayudado por el dedo 2 en el traste 15 de cuerda 3. Vamos a hacer una nueva estirada, pu hacia arriba en cuerda 3. Subimos un tono y bajamos. Finalmente dedo 1 en traste 14 de cuerda 3, pu hacia abajo en cuerda 3. Este último fraseo, desde la estirada en cuerda 2, nos queda así. Y ahora vamos a repetir unos ligados similares a los que habíamos hecho antes. Hacemos la media cejilla con el dedo 1, barriendo traste 14 de cuerdas 4, 3, 2 y 1. Tocamos barriendo hacia abajo con púa, cuerdas 5, 4, 3 y 2. Y ahora colocamos, agregando a la cejilla el dedo 2 nuevamente en el traste 15 de cuerda 2 y el dedo 3 en el traste 16 de cuerda 4. Tocamos hacia abajo, barriendo cuerdas 5, 4, 3 y 2 con púa. Y hacemos un ligado descendente quitando, levantando los dos dedos, dedo 3 y dedo 2. Y tiene que sonar la cejilla del traste 14. El ligado es de esta manera entonces. Vamos a repetirlo dos veces. Entonces, hasta ahora nos viene quedando esto para el final. Finalmente, pu hacia abajo en cuerda 5. Y pu hacia arriba cuerdas 2, 3 y 4. Siempre manteniendo la cejilla del dedo 1. Hasta ahora nos viene quedando esto. Y ahora volvemos a colocar, agregándole a la cejilla el dedo 2 en el traste 15 de cuerda 2 y el dedo 3 en el traste 16 de cuerda 4. Pu hacia abajo barriendo cuerdas 5, 4, 3 y 2. Y ahora quitamos los dedos 3 y 2, nos queda la cejilla, barremos hacia abajo cuerdas 5, 4, 3 y 2. Y vamos a apoyar la palma de la mano derecha para mutear el sonido y tapar todo. Entonces esta parte final nos quedaría así. Y se repite 4 veces en total. Y aquí termina el tutorial de We Will Rock You de Queen. Recuerda que puedes ingresar a tusclasesdeguitarra.com y ver muchos más videos, tutoriales y contenidos de guitarra. Espero que te haya gustado este tutorial, nos vemos la próxima.